te parece este grupo de WhatsApp que contó Ángel que existe de Bailando Sin Hermanitos? No, me parece bajo. Muy bajo. Como la persona que lo creó. ¿Me estás hablando de? De Lourdes Sánchez. ¿Por qué pensás que lo creó? No, lo sé. Me lo acaba de confirmar la tía Sebi. Que bueno, tiene al amigo Yeyo, que formaba parte de ese grupo, pero salió porque él dijo, no, yo no voy a formar parte de esta bajeza. Y se salió y la administradora es Lourdes Sánchez. ¿Qué problema puede tener con todos los gran hermanitos? Porque podría haber hecho un Bailando Sin Coti. No, y es que no va a ser un grupo y dejarla afuera Coti, ¿entendés? En cambio decir, bueno, hago un grupo y dejo afuera a todos los que tengan 21 años y sean rubios, ponele. Pero no dice Coti, ¿entendés? Desde antes de todo esto, ya se nota que no le caía muy bien y no me conocía. Y después, como sí, intento tener buena onda, pero yo me doy cuenta de que no es así, ¿entendés? Pero no importa. Yo vengo a bailar acá en la pista, ¿no? ¿Qué opinan de que participen gente de Gran Hermano acá? ¿Bien? No, sí, que participe todo el mundo. Sí, esto es un show, esto es venir y mostrar una habilidad que tengas, que es la de bailar. Y aparte, Gran Hermano otra. Se vio un montón, o sea, significa que a la gente también le interesa eso. Así que bueno, acá estamos todos yendo para un mismo lugar. Puede ser una estrategia de juego, esto es un reality. Pero no es Gran Hermano esto. Pero es un reality. No deja de ser un reality y hay que jugar. Cada uno jugará su carta, la carta de ellos será esa. Y bueno, veremos qué pasa más adelante. Nosotros estamos apostando a bailar y a disfrutar el certamen, que es uno de los más grandes de la Argentina. ¿Pensás que la mejor estrategia sería bailar y no estar armando un grupito de WhatsApp? La mejor estrategia es bailar y pensar en el grupo de uno. Pero bueno, cada uno tiene su estrategia. Nosotros vamos más un perfil bajo, de 2 kilómetros para los otros. Hoy Ángel contó en el programa que hay un grupo de WhatsApp que se llama Bailando Sin Hermanitos, que es de participantes que odian los de Gran Hermano. ¿Vos sabés algo? ¿Participás? No, yo no participo y a mí me tratan re bien todos los de Gran Hermano. ¿Pensás que Lourdes pudo haber sido la organizadora de este grupo? Lourdes es buena. ¿Por qué le quiere? La, todos la quieren. Porque nunca la conocimos chata. Buena. ¡No! ¡No! Lourdes es recopada. No, lo dudo. Y aparte es la más histórica de todos, chicos. Respetos a Lourdes. Parece que hay participantes que no están a gusto con que ustedes participen de este certamen y están armando un grupo de WhatsApp en contra. No tengo idea, no, ni sé. No sabía. ¿Qué reflexión te merece esto al respecto? Nada, no sé ni quién soy. La verdad que yo vengo a pasarla bien, a divertirme. No la vengo a pasar mal, así que demasiado ya tengo con mis problemas en mi vida, cosas personales, así que eso no me afecta a mí, la verdad que no. ¿Qué pensás? ¿De que no sos de las que odia a los de Gran Hermano? No sé la que odia, porque ese grupo están los que odian a Gran Hermano. Se llama Bailando Sin Hermanitos. Mirá, pensé que me lo decías porque sabías de qué hablaba. No, Martu Morales me escribió y me puso, paso tu número para el grupo. No, o sea, la que organiza eso es Martu Morales. No sé, pero me mandó un mensaje y me puso, amiga, pasé tu número en el grupo del Bailando. Y le puse, dale, a full. Pero no sabía que era en contra de los Gran Hermano, me caen re bien a mí. Me sorprendió, la verdad, no tenía idea que pasaba algo así, pero bueno, haremos fuerza. Yo le tengo fe a los hermanitos, así que haremos fuerza. ¿Pensás que lo armó gente que les tiene envidia? Puede ser, sí, por los que nombraron nomás de arranque, sí, puede ser. Son gente tal vez sin talento que... ¿No tiene cómo trascender en el certamen? No, sin talento no. Me parece que son talentosos, pero bueno, son polémicos, les gusta el bardo y bueno, nosotros estamos para parar. ¿Cuál sería el talento de Kenny Palacio, por ejemplo? No, de él la verdad que no te sabría decir. De Yeyo, digo, que fue el primero. ¿De Yeyo cuál es el talento? Me parece falsísimo lo de Yeyo, si él forma parte de eso, porque es un amigo, pensábamos que era. Así que calculo. Pero ya le pasó varias veces de pelearse con mucha gente del medio. Sí, y bueno, esto es así. O sea, siempre se terminan cayendo las caretas. Siempre en algún momento se cae. ¿De Záfora qué opinás? ¿De quién? De Záfora, el de intruso. No, el flaquito que baila también. No tengo idea, no sé ni quién es, hermano. Te miento si te digo que no tengo idea. Se llama El Tinder Bailando. Nada más. Nada más. ¿Y quiénes están? Está Yeyito de Gregorio, Lourdes Sánchez, Guido Záfora, Milet. Martina y Lali. ¿Y algún talentoso? Lali. Ah, es cierto, Lali. Y la señora Lourdes Sánchez, yo, Guido Záfora. ¿A vos te molestaría que los de Gran Hermano armen un grupo que se llame, no sé, Bailando Kennys? Que ni bailan, que pero ni... Yo no lo armé el grupo, ¿por qué van a ir contra mí? Yo solamente acepté la invitación a un grupo. ¿Y de qué hablan en ese grupo?
De salir a cenar, de salir a festejar después de que bailemos, eso. No es contra los chicos de Gran Hermano. ¿Pero hablan mal de los chicos de Gran Hermano? Cero. Te estás riendo, estás como tentado. Pero, boludo, porque me estás mirando, pero cero. Cero, tengo muy buena onda con Coti, recién, o sea, me encantó el baile de Cone. ¿Pensás que tal vez podés estar contaminado de los otros integrantes del grupo que no hablen bien de los de Gran Hermano? ¿Vos quién pensás que puede ser? ¿Ahí que hable mal de la gente? Sí. Y Yo-Yo Di Gregorio, por ejemplo. ¿Quién más? ¿Quién más me dijiste está? Guido Sáfora. Guido Sáfora le gustan los actores, es muy del palo Pepe Cibrián, así que podría ser también. Yo no sé, yo solamente acepté un grupo, lo único que hice, y comenté lo que todos charlábamos. Mi opinión es que todos los que están en el grupo de los Gran Hermanos, con los que seguramente me voy a pelear con todos durante el bailando, seguramente son todos unos resentidos. Odian la popularidad que tienen los chicos, bailen bien, mal, sean quilomberos o no. Porque, sí. ¿Por qué arman un grupo o contra? Para mí. Hiciste, igual con todo lo que contaste, hubo éxodo en ese grupo. Claro. No, solamente. Estampida. Pero salieron no puede todos corriendo. Que te agregan a un grupo, sí. Te agregan y te agregan, no puedes. Sí, dale. No, no. Si no lo hubiese contado, el grupo estaría activísimo. Sí. Cuando pasó lo dejó, ahí fue. Sí, por eso yo insisto en que ahí se cambió el nombre del grupo. Cuando pasó lo de Holder en Intrusos, empezaron todos a destruir. Pero yo acá mostré la captura del nombre del grupo. Pero fue ese día, empezaron a destruirlo. Tengo años de zorro, ¿no? Sabía que le iban a cambiar el nombre, todas esas cosas. ¿Vos decís, Coti, que fue Lourdes la que armó esto? Lo contó la tía Sebi, que es amigo íntimo de Yello. Ya se vi un buchón, tiró enseguida todos los nombres. ¿Está bien? Es amigo íntimo de Yello y dijo que en ese momento Yello salió del grupo porque no quería tener nada que ver. Pero que lo había armado. Pero me decían que, me dicen en las redes, que Yello se la pasó mendigando para que todos los chicos de Gran Hermano vayan a su stream y ahora está en ese grupo. Y no sé, es el problema de él.